Hola, bienvenidos a la Academia de Repostería Gourmet. Mi nombre es Carolina Rocco, soy chef y hoy les voy a enseñar a hacer un kuchen de nuez. Acá ya tenemos preparados todos los ingredientes del relleno y tenemos también nuestra base de kuchen. Para esta receta no es necesario prehornearla. Esta base de kuchen la pueden aprender a hacer en la Academia de Repostería Gourmet. Ya está refrigerada, la tuvimos en el refrigerador durante 30 minutos y mientras preparamos el relleno la vamos a seguir refrigerando. Ahora vamos a hacer el relleno. Para eso vamos a necesitar 210 gramos de mantequilla sin sal. Esta no importa si está a temperatura ambiente o fría. 300 gramos de azúcar blanca granulada. 300 gramos de nueces que están picadas bien finitas. 120 ml de leche, yo estoy usando leche entera. Vamos a usar también una cucharadita de vainilla y opcional pueden agregarle también especias. Yo le voy a agregar una cucharadita de canela, pero podrían omitirla si no les gusta o podrían reemplazarla por alguna otra especia. Lo primero que vamos a hacer es agregar a este sartén grande antiadherente la mantequilla y la vamos a derretir. Voy a calentar el sartén a fuego medio y agregamos la mantequilla. Vamos a calentar hasta que se derrita. Agregamos ahora el azúcar y la vainilla. Y revolvemos. Una vez que se humedezca bien el azúcar, voy a agregar las nueces. Ahora agrego las nueces. Y agrego también la canela y la leche. Una cucharadita aproximadamente. Y la leche. Ahora vamos a mezclar todos estos ingredientes y vamos a seguir cocinando a fuego medio hasta que la mezcla espese. Si han hecho kaluga antes, se va a ver una mezcla similar a eso. Voy a estar revolviendo esto constantemente a medida que lo vamos cocinando y si se fijan la consistencia ahora está bien líquida. Yo les voy a mostrar cuando ya esté lista para que puedan ver la diferencia y cómo debería quedar, que va a ser una mezcla muchísimo más espesa. Este relleno ya está listo. Si paso mi espátula puedo ver el fondo del sartén y eso es una muy buena indicación que la mezcla ya espesó bastante. Ahora voy a ir a buscar mi base de kuchen que tengo refrigerada para rellenarla. Para rellenar nuestro kuchen simplemente vamos a verter completamente el relleno sobre nuestra base. No saben cómo huele esto. La vamos a esparcir un poquitito. Y ahora lo llevamos al horno precalentado a 170 grados Celsius durante 25 minutos o hasta que los bordes ya se vean cocidos. Esto va a quedar con una apariencia craquelada en la superficie. Nuestro kuchen ya salió del horno, lo dejamos enfriando completamente, lo desmoldamos y ya lo tenemos presentado y listo para disfrutar. Ahora vamos a la parte más importante, lo vamos a cortar. Miren lo húmedo que queda este kuchen. Y así ya está listo para comer y disfrutar. Para aprender otras técnicas y preparaciones, los invito a ver más videos de la Academia Repostería Gourmet.